olímpicos, federados, asociados, dirigentes clubísticos y de ligas. Está cerrado, está la continuación. Vamos a entonar las notas de himno a la patria de Félix Estudón con el conteo regresivo de 3. 3, 2, 1. Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso perdón. Sangre del pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Y que viva el deporte político de nuestro país. Muchas gracias.
terminando con la frase de Durán y Confucio Mella. Muchas gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos de la prensa. Nosotros tenemos el quinto encuentro deportivo y cultural Villa Venezuela, que se celebrará el 24 de este mes con motivo al mes de la patria. Un encuentro amistoso. Estamos invitados a todos los clubes y ligas, tanto del país como del municipio de Santo Domingo Este, a que nos acompañen en ese gran evento. En ese evento nosotros tenemos 5 años realizándolo, gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, gracias a la Cervecería Nacional Dominicana, gracias a la Soñadora, Lubricante Internacional, Néstor Liranzo, Impreso Augusto, un sinnúmero de instituciones que nos dan ese apoyo para hacer realidad lo que es un encuentro donde vienen gente hasta de afuera de Estados Unidos. Nosotros volvemos y le hacemos el llamado a cada uno de las prensas que nos acompañen. Tenemos el comedor económico y en esta ocasión nosotros vamos a reconocer a 3 personalidades del sector y del barrio Las Enfermeras, como son Lumi Lizardo, una ex atleta del Club Villa Venezuela y del Club San Lorenzo de los Minas, y al general del Ejército Nacional, Estanilao Goner, cariñosamente Tanín, compañero y hermano de nosotros del barrio de la Enfermera, y también al diputado Luis Alberto Tejeda. Están todos invitados el 24 de febrero de 10 de la mañana a 11 de la noche. Es lo que diga él, este no. Háblame de esta actividad. Mira, arranqué. La Federación Dominicana de Clubes, FEDOCLUBES, convocó en el día de hoy a celebrar el mes de la patria, motivo para honrar al escudo, a la bandera y al himno nacional. Con esta actividad nos hemos comprometido a fomentar los valores patrios en cada uno de los clubes y en cada uno de los jóvenes dominicano. Nos hemos comprometido como lo mandaron y como lo hicieron Duarte, Sánchez y Mella y otros patriotas que ofrendaron su vida por la libertad y por la independencia de nuestra República Dominicana. Que viva el movimiento clubístico de la República Dominicana. Que viva la juventud.